NRM Comunicaciones presenta programa especial Almanaque 2022 de Enfoque Noticias. Noviembre. Salud. El 1 de noviembre, la Secretaría de Salud de Durango informa que se han detectado casos de meningitis aséptica en mujeres que se sometieron a procedimientos obstétricos en hospitales privados. Ciencia. El 16 de noviembre, la NASA lanza el Artemis 1, una misión no tripulada a la Luna en la búsqueda de que el humano regrese en un futuro al satélite natural. Economía, finanzas. El 23 de noviembre, el empresario Carlos Slim anunciaba que se retiraba de la puja para comprar Banamex, toda vez que Inbursa no continuaría con las siguientes etapas del proceso. Con esto, se han autodescartado de la contienda Grupo Financiero Santander, Grupo Financiero Banorte, HSBC y Banco Azteca. Hasta ahora, continúan en la carrera por Banamex el empresario Germán Larrea y Daniel Becker, propietario de Grupo Mifel y actual presidente de la Asociación de Bancos de México. Deportes. En el mes de noviembre finalizó la temporada de Fórmula 1 con el Gran Premio de Abu Dhabi, el cual terminó de concretar el campeonato del piloto holandés de la escudería de Red Bull, Max Verstappen, con polémica incluida tras un desacuerdo con su coequipero Sergio Checo Pérez, el cual terminaría como tercero en el campeonato de pilotos de Fórmula 1. Espectáculos. Pues bien, mis hijos tres, hago un recuento. El actor mexicano Héctor Bonilla falleció a los 83 años tras librar una dura batalla contra el cáncer. El intérprete, uno de los rostros más reconocidos de la actuación en México y Latinoamérica, es recordado por su papel en la cinta Rojo Amanecer, así como por su participación en decenas de telenovelas, películas y obras de teatro. Me negaré tres veces antes de que llegue el alba. El cantautor cubano Pablo Milanés falleció el 21 de noviembre en Madrid, España, a los 79 años, luego de permanecer hospitalizado más de una semana por afecciones derivadas de una enfermedad oncohematológica. Programa especial Almanaque 2022 de Enfoque Noticias.